No mames, güey. Oh my god. What? 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 What the hell? Walk! 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 Tam, tam shot the... El especial Halloween 2024. ¿En realidad te crees lo suficientemente valiente? Un youtuber sube recurrentemente exploraciones urbanas a su canal. Un día decidieron explorar una enorme morgue abandonada de Brasil. Estos lugares resguardan una energía maligna, muchísimo más alta debido a su cercanía con la muerte. Mientras estaban explorando el sitio, ruidos extraños provenientes de los aterradores pasillos son percibidos y entonces... Todas las entidades aquí del hospital se manifieste. Isso é uma ordem. Hein, Júlio? Pensou se não encontrou outro boneco lá embaixo, mano? Aterrados deciden continuar explorando para intentar encontrar al extraño sujeto que atravesó el corredor. Mientras exploran el sitio, escuchan ruidos extraños provenientes de una habitación donde encuentran rastros de brujería, con lo que pareciese ser el sacrificio de algún animal. Podre, irmão. Nossa, Júlio, isso aqui tá me... Cara, parece uma cruz. Júlio. Tenté osso no meio. Se quedan en esta habitación sin darse cuenta de que lo peor estaba justo detrás de ellos. Está inspirado, hermano. ¡Ay! ¡Meu Deus do céu! ¡Ay! ¡Meu Deus, aquí es aquilo! ¡Meu Deus do céu! Aterrados escapan del lugar y alertan a la policía. Estos chicos nunca imaginaron toparse con esto. Yo estoy seguro de que no querrán volver a este lugar nunca más. ¡Ay! ¡Meu Deus do céu! ¡Ay! ¡Meu Deus, aquí es aquilo! ¡Meu Deus do céu! Número 10. Lewis Clark es un canal dedicado a la exploración urbana, muy tétricas por cierto. Una noche decidió explorar un enorme hospital abandonado en conjunto con su amigo. Sus actitudes son bastante bromistas, pero lo que no sabían es que lo que estaban por vivir les cambiarían la forma de explorar sitios abandonados. La exploración transcurre en total normalidad. Justo antes de entrar en una zona del sitio, alegan sentir un olor putrefacto. Wait a second. Luego de caminar durante varios minutos por el sitio, comienzan a escuchar ruidos extraños y la presencia de alguien o algo. Cuando están por cruzar un pasillo, se topan con algo que estoy seguro te helará las nalgas. Nah, that's definitely a person asleep, mate. That's definitely a person asleep. Oh, no. No, no, no. It's a body. It's a dead body. It's a dead body. It's a dead body. Nah, it's a dead body. It's a dead body. Lo que pareciese ser un cuerpo se encuentra tirado en el suelo, congelándolos hasta el punto de no saber qué rayos hacer. Así que pues se alejan de allí para tomar un poco de aire y pensar. Luego de varios minutos dialogando qué hacer con el cuerpo tirado allí, regresan, pero lo que ocurre es simplemente enervante. El aterrador cuerpo ya no está allí. Desapareció sin explicación alguna. Aterrados pensando que alguien está allí y movió el cuerpo. Además de que puede estar tras ellos, deciden escapar inmediatamente y con las nalgas a punto de explotar para nunca jamás volver. Número 9. Es una noche con más escándalo de lo normal.
este par de exploradores urbanos deciden ir a una casa en estado de abandono, lejos de la civilización, donde se relata que diferentes seres se habían adueñado de ella y por ello no habían terminado la construcción. Definitivamente no esperaban encontrarse con nada de lo que vieron aquella noche. ¡Ah, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es, güey? Es un murciélago, pero ya está muerto, güey. Pareciera que viene gente aquí, ¿eh? Está bastante limpio este. Los grandes escaleras me da culo. Todo parece ser muy normal hasta que encuentran un murciélago en la pared, aparentemente muerto, lo que da señales de que algo muy turbio sucede. Oiga. No mames, güey. Oiga. ¿Está golpeado qué, güey? Señor. Vámonos, güey, vámonos, vámonos. Espérame. Vámonos, cholo, güey. Oiga. Vámonos, güey, vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Muévelo, güey. No, güey, está amarrado, güey. Muévelo, güey. Está amarrado, colo. Muévelo, güey. Está amarrado. Oiga. Muévelo, güey, muévelo. Uy, está mal. Mira, es sangre, güey. ¿Qué hacemos, güey? Muévelo. Vámonos, güey, vámonos, güey. Hay que cortar, güey. Vámonos, 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 no, 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 vámonos, vámonos. Cuidado, cuidado, cuidado. Oiga. ¿Qué hacemos, colo? No sé, güey. Vámonos mejor, güey. Vámonos, güey. Hay que cortar, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, güey. Vámonos. Corto, güey. No pueden creer con lo que se toparon, y es que igual que como encontraron al murciélago en ese estado, encuentran un hombre en el suelo que está amarrado y con signos de maltrato. Y a decir verdad, no sé si aquel sujeto tenga vida. Inmediatamente llaman a la policía para informar sobre aquella persona. Uno de los casos más extraños y de respeto absoluto que he visto en este canal. Vámonos mejor, güey. Vámonos, güey. Hay que cortar, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, güey. Vámonos. Corto, güey. Número 8. Concentração e foco, mano. Una noche de exploración, Luan Méndez decidió reunir su equipo para ingresar en un enorme hospital abandonado a las afueras de un pequeño pueblo en Brasil. Allí se dice es uno de los sitios más peligrosos de toda la zona, por su continuo avistamiento de sectas satánicas que ingresan allí para hacer todo tipo de rituales tortuosos. Demasiadas leyendas que no dudarían un solo segundo en averiguar la verdad de la misma, a pesar del peligro al que se exponían. Todos inician completamente normal la exploración hasta que esto ocurre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Douglas! ¿Qué fue, man? ¡Calma! ¿Qué fue? ¡Sai daí, man! ¿Quién? ¿Quién? ¡Enfermero, está ahí! ¡La enfermera, él faló! Uno de los exploradores asegura vio a alguien caminando entre la oscuridad, con una vestimenta oscura y arrastrando al parecer una enorme bolsa negra. ¿No es en la pared? ¡No! Douglas, ¿tienes certeza? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, man! Pensando en que probablemente le pareció ver algo, deciden continuar a la expectativa de toparse con algo turbio, y esto es lo que sucede. ¡Corp! ¡Está creando otra tela! ¡Aparece ahora! ¡Ay! ¡Meu Deus! ¿Qué fue eso? ¡Moça! ¡Explodió la puerta aquí! ¡No! Con el pensamiento de toparse con algún ente maligno, comienzan a ordenarle se hagan presentes, pero una puerta se cierra de golpe sin sentido alguno. ¿Cuánto? ¡Está creando otra tela! ¡Aparece ahora! Luego de ello revisan dentro, pero no hay nadie. ¡Moza! ¡Explodió la puerta aquí! ¡No! ¡Explodió la puerta! Asombrados y nerviosos, siguen en búsqueda de algo o alguien, pero no encuentran nada. Varios minutos después, y mientras estaban volviendo a la tranquilidad, algo les arrebataría la paz con un ruido extraño de una habitación. Y al acercarse, esto sucede.
Nada, irmão. Não. Só que essas velas pretas aqui, você tá ligado, né? Essas velas pretas aqui é estranho, mano. Ai, 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 ai. Meu Deus! Meu Deus! Si te fijas bien, notarás que en aquella esquina de la enorme habitación, la figura humana doblada en uno de los cubículos está postrada allí a presión. Agonizados por lo sucedido, escapan inmediatamente de allí, por lo que acaban de ver más allá de algún evento sobrenatural. Esto combinado con lo anteriormente ocurrido, nos asegura que aquel cuerpo fue puesto allí hacía tan solo unos minutos, poniéndolos en riesgo extremo de que aquello que lo puso allí podría estar acechándolos en ese momento. Vlad Reznov es un canal dedicado a la exploración urbana rusa. Un día, solo con la compañía de un amigo, decidió internarse en una casa abandonada muy, pero muy remota, en un enorme bosque. Allí, en esta aterradora casa, al menos 7 personas desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro, y hasta hoy día no se sabe qué ocurrió. Luego de caminar durante varias horas durante el bosque, en una búsqueda frenética de la casa, por fin la encuentran. Может быть. Слушай, идем посмотрим, что там. Плитка новая. Что? Офигеть. Ребят, вы только посмотрите, что там. Слушай, а как он здесь оказался? Почему он в таком хорошем состоянии? И самый главный вопрос, почему? Слушай, слушай. Смотри. Una vez dentro se dan cuenta que para mala suerte está por anochecer, así que se apresuran a grabarlo todo. Плитку новую. Смотри, еще одна канистра. От воды, из-под воды. Luego de explorar el sitio durante varios minutos, deciden subir hacia el ático donde lo peor ocurre. Волк, иди сюда. Иди сюда. Смотри. Смотри. Mientras están allí arriba, escuchan ruidos desde los pisos de abajo y entonces... ¿Tú это слышал? ¿Tú это слышал? Волк, там что-то было, следи. Следи, там что-то было, что-то слышал, отвечаю. А! Тихо, это что-то... Волк! Волк! Волк, там что-то есть! Тихо, это что-то есть! Волк! Волк! Un cuerpo cuidadosamente envuelto se encuentra tirado al extremo del ático, entrando en pánico y buscando la salida, pero entonces... Подожди! Волк, там что-то есть! Волк, там что-то есть! Una misteriosa persona que nunca fue vista hasta entonces intenta atraparlos. ¡Eh! ¡Policía! ¡Wow! Thank you.
oscuridad se esconde en un pequeño cuarto, al resguardo del extraño sujeto, y en cuanto ve oportunidad, se tira por una ventana. Por fortuna logran escapar para llamar a la policía, pero de no haberlo logrado, no me quiero llegar siquiera a imaginar qué hubiese pasado con ellos, tratándose de que hallaron lo que encontraron arriba en el ático, y además que un extraño sujeto rondaba el sitio, como si él hubiese puesto aquel aterrador cuerpo en ese lugar. Número 6. Por el temor de una familia ante el rumor que circulaban sobre extraños ruidos durante la noche provenientes de la habitación en la que estaba internada su familia, decidieron colocar una cámara de seguridad, y al momento de revisar las grabaciones, todo se volvería una pesadilla. Se puede apreciar como una extraña figura blanca se manifiesta en la habitación mientras el sujeto en la cama guarda reposo sin saber qué sucede a su alrededor. Número 5. Cosa muy diferente es cazar a criaturas a campo abierto, y otra muy distinta es ir en busca de ellas en lugares más cerrados. Los chicos del canal Cazadores de Sombras lo averiguarían de la peor manera. Vamos. Múltiples sucesos comienzan a ocurrir en el lugar. Un extraño grito, seguido de la recepcionista tirada en el suelo, pero eso sería de lejos lo peor de esa noche. Oh, pode ser que o barulho lá embaixo foi uma distração para nós ir lá e a coisa, mano, conseguir subir aqui, velho. Isso, pode ser a distração. Ele conseguiu a força total, a gente começou o exorcismo, se sentiu incomodado e foi embora. Mas tá aqui ainda, tem certeza. Mano, vai dar pra esperar os caras chegar, velho? Vamos lá, deve estar vindo já. Bora, cara, vamos. Professor. Professor, da gente vai. Vem com a gente, professor. Não fica aqui. Vai. Los chicos, ante tal pesadilla, decidieron que sería mejor salir del lugar, esperando poder dormir esa noche. ¿Te atreverías a dar un paso más a medida que te vas dando cuenta que el lugar en el que estás podría volverse tu peor pesadilla? Quizás una razón para no dormir esta noche, o a lo mejor la razón por la que ni siquiera regresarías a casa. Número 4. ¿Hola? What the fuck? Are you all right? Hello? Citaré un video bastante tétrico expuesto anteriormente, pero que no deja de sorprenderme. A pesar de que no contiene actividad paranormal, nos deja enseñar lo peligroso que puede llegar a ser la mente humana y hasta dónde puede llevarnos. Un día, Dani decidió explorar un antiguo hospital mental abandonado, pero nunca esperó toparse con algo como lo que vas a ver a continuación. Are you eating shit? What the fuck is going on right now? Guys, there seems to be some sort of weirdo. I'm looking right down now. Looks like a female and she's eating shit. What the fuck is going on right now? Decide confrontarla y bajar donde está frente a frente con ella. Pero lo que ocurre a continuación nunca se lo desearía a nadie. What the fuck is going on? Ugh.
What are you doing? It's a Mars bar. There's a Mars bar on the floor. Chocolate. Mars bar. Get my... Fuck you! Ah! Ah! Fuck! Shit! What the fuck? Fuck it up! Fucking hell! Ah! Get your mask. Get your mask, pal. Ah! Ah! Solo imagina toparte con una situación así. ¿Tú qué harías? Número 3. Video que estás por ver pertenece a un chico tailandés, el cual se encuentra dentro de lo que pareciera ser un hospital abandonado. Como en toda experiencia urbana, no hace falta que suceda algo en especial para que se nos erice la piel, ya que el simple hecho de introducirse en un espacio en ruinas completamente solo convierte la experiencia en algo sofocante de ver. Pero no te confundas, no estamos aquí solo para contemplar la oscuridad vacía, ya que recién inicia el video. El chico y nosotros que lo acompañamos podemos notar que no se encuentra. ¡Astaghfirullahaladzim! Creo que a partir de aquí, y no me dejarás mentir, ninguno de nosotros e incluso él se esperaba encontrarse con algo similar. Esto es simplemente aterrador. Fuera de que creas o no en los espectros, el introducirse en lugares como este puede terminar en encuentros con cualquier cosa, ya sean personas con intenciones de hacerte daño, apariciones paranormales o brujas que practican rituales en lugares como este. Quiero que me cuentes en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar del chico, ya que esta figura femenina no se le apareció en una sola ocasión. Presta mucha atención y agarra tus nalgas. Quiero que te pongas a pensar un momento y analices muy bien lo que acaba de ocurrir aquí, por si en algún momento piensas escabullirte dentro de lugares como este, en los que no debes de estar, como es el caso de nuestro amigo. Digamos que el chico tuvo suerte, ya que esta bruja, si es que le podemos llamar así, se le apareció advirtiéndole que si seguía o continuaba en el sitio, podría terminar muy mal. Y es aquí que mejor nuestro protagonista toma la decisión de escapar de allí para nunca jamás volver. Número 2. Aunque el auge de Randonáutica ya pasó, aún existe gente que la sigue usando como fuente confiable para hallar lugares en donde cosas sumamente extrañas suceden. Este es el caso de la siguiente pareja de exploradores urbanos, quienes se encuentran en medio de una investigación motivada por la aplicación ya mencionada. La aplicación los llevaría hasta unas coordenadas complicadas de acceder, ya que se trataba de propiedad privada, pero esto no lo detendí. Do you know where we are? Where the hell are we? This pinpoint thing does, but we don't. No parking access requested at all times. And it has got a padlock on here. Gates open. Yeah, gates wide open. No. Una vez dentro se llevarían una desagradable sorpresa. What the hell? Thank you.
It's here, it's here. Oh! I just dropped the phone. I don't know how to answer it, was it? Nadie contestaría el teléfono. El tratarse de un lugar abandonado, esto resultaría de lo más desconcertante. Lo que no sabían o lo que no se esperaban es que esto pasaría a ser un aviso, porque lo que se encontraron después daría un giro de 360 grados a sus vidas. ¿Qué? ¿Y qué dijo? No abras la caja. Hello? Oh my God. What? 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 What the hell is that? Oh my flipping Nora's, what the hell? What's all that? No, I'm not. What the hell? I'm not having it. Look. Hey. Look. It's a dead body. It's a body? You can see the feet. It's a dead body. I kill. It says I kill on the wall. What the hell is it? Recuerda que para este tipo de casos es necesario censurar un poco, pero si deseas verlo, lo encontrarás íntegro en mi Instagram. Después de toparse esto y de quedar en completo shock, llamarían a la policía para retirarse y jamás volver. Randonáutica es una aplicación sumamente rara y peligrosa que con este caso cumpliría cada una de las expectativas que se tenían sobre ella. Así que si tú decides usarla e ir a los lugares donde te indica, muchas suerte y envíame tu video. Número 1. ¿Realmente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá? Antes de avanzar al primer puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. Era una noche tenebrosa, pues no se veía nada a través de la niebla que se presenta en este bosque. Pero este explorador tiene la corazonada de necesitar entrar a investigar sobre uno de los sucesos más extraños reportados allí. Dicen haber visto una mujer arrastrando un cuerpo que clamaba por ayuda. Al entrar al lugar, misteriosamente la niebla se desaparece, pero esto no sería para nada una buena noticia. No fue necesario que pasara tanto tiempo para comenzar a ver apariciones extrañas, como personas cerca y lejos de él, además de sonidos alrededor, hasta que de sentirse tan abrumado por tanta presión, apareció al fin la mujer que tanto buscaba, pero apareció al frente suyo. No entendí realmente cuál fue la razón de esta aparición, si todo estaba en calma, mucho menos por qué tan cerca de él, que haya podido seguir vivo luego de esto. El investigador debe estar agradecido por salir invicto de este lugar luego de haber vivido este suceso tan perturbado. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram.
subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser óbice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido Bug Búho y que el miedo te acompañe. Adiós.